El anticristo es algo que en el mundo hoy está circulando por las redes sociales, y es bien importante que definamos claramente con las escrituras a dónde estamos parados, porque la gente, hermano, la misma iglesia, el pueblo y los mismos cristianos se confunden. ¿Qué será, verdad? Porque se oye decir de que ha aparecido un rey que lo aceptaron los judíos, para decir cierto grupo de judíos. No los judíos en su totalidad, los ortodoxos, la mayoría, los más, para decir que tienen hermanos y que son personas de responsabilidad y sobre todo personas que tienen buen testimonio delante de la sociedad, muchos de ellos no lo han aceptado. Simplemente hay que tener mucho cuidado. Pero esto ha encendido las alarmas en el mundo, y ahí es donde muchos cristianos dicen, y muchos religiosos, porque nunca se olvide de lo que voy a predicar ahora, que los judíos se denominan judíos por todo el mundo, pero en realidad los judíos son cuatro grupos de judíos. No es un solo grupo, son cuatro grupos. Y hoy lo voy a estar predicando, y voy a estar hablando de la palabra del Señor, y voy a estar tocando los textos bíblicos para que usted y yo nos demos cuenta de que a dónde estamos parados. Cristo viene, no hay duda que Él viene. No hay duda que Él viene, no hay duda que Él viene. Que Él sí está a las puertas. Pero también debemos tener cuidado, porque muchos falsos aparecerán antes de su venida. Y voy a explicarlo ahora, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. O sea, primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Amén. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Lo vamos a leer ahí arriba. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la unción, dame el poder, dame la autoridad para poderla predicar. Permite que esta palabra que vamos a anunciar, Señor, traiga mucha, pero mucha bendición a tu pueblo y aún a los que nos están siguiendo por las redes sociales. En el dulce y poderoso nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, te lo ruego, te lo pido. No te pido que bendigas tu palabra, Señor, porque tu palabra está bendita. Te ruego que nos hables, que nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Aleluya. La Biblia dice, ya es el último tiempo. Quiero decirles de que se encendieron las alarmas en el mundo cuando esta noticia, estas semanas atrás, que estaba circulando por las redes sociales y aún por canales de televisión también, se encendieron alarmas en el mundo, porque los que conocen las profecías empezaron a estudiar y empezaron a decir, ¿será posible que ese personaje es el anticristo? Porque obviamente reconocieron, los que lo presentaron en su propia nación, lo presentaron como alguien que viene de la tribu del rey David. Y acuérdense que Jesucristo, el Mesías, el Hijo bendito de Dios, el que estuvo en Israel predicando hace 2000 años, él era de la tribu del rey David. Y como descendencialmente se conocía que de David iba a nacer alguien que se iba a sentar en su trono para siempre. Y ese era Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Pero entonces, como Jesús vino del rey David, ahora este personaje, dicen que han hecho pruebas, y dicen que los expertos, que los que lo presentaron como para decir el rey de Israel, viene también de la tribu, qué coincidencia, de la tribu del rey David. Y entonces, por allí entonces entraron muchas polémicas y pensamientos en la vida de los cristianos. Y muchos dicen, ¿será que estamos cerca de ser arrebatados?
Yo quiero decirte algo en particular y que yo como predicador de la palabra del Señor lo creo y contundentemente lo creo como dice la Escritura. La iglesia nunca va a conocer al anticristo. Esa es una palabra bíblicamente, porque la Biblia dice muchos anticristos van a salir por el mundo, pero la iglesia no va a conocer al anticristo. Porque antes que el anticristo aparezca, la iglesia se va de esta tierra. La iglesia se va de esta tierra. Aleluya. Porque la iglesia tiene que ser llevada antes del arrebatamiento, antes de la aparición, perdón, de la persona que le llamarán, la Biblia le llama el anticristo. Aleluya. Pero fíjense algo que yo quiero explicarles hoy en esta hora. La palabra del Señor dice, en primer lugar, Juan le dice a los lectores de su primera carta, le dice: hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y la palabra anticristo significa alguien que se opone radicalmente a Cristo. Anticristo es el que se opone a la doctrina de Cristo. Y no solamente el anticristo, sino el espíritu del anticristo, que es contrario al mensaje verdadero del evangelio. Por eso es que el diablo ha levantado falsos predicadores en este último tiempo, y tienen el espíritu del anticristo. Están los hermanos aquí en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos siguen contentos todavía? Siéntase confiado, la iglesia no va a conocer al anticristo. La iglesia se va antes que el anticristo haga su aparición en el mundo. Porque bíblicamente, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1, la iglesia no va a conocer la persona del anticristo. Cuando se esté cumpliendo la semana 70 de Daniel, la iglesia es sacada de la escena y Dios se lleva a su pueblo al cielo. Cuando entonces aparece este personaje siniestro. Número dos, el anticristo no puede ser una persona que está en incógnita y que no sea reconocido en el mundo. El anticristo tiene que ser una figura mundial, para que el mundo entero, no solo Israel, el mundo entero lo va a poder recibir y aceptar como su Mesías. No va a ser un hombre desconocido en el mundo. Y el anticristo no será posiblemente un hombre religioso. No será religioso, será un político, será un hombre de eminencia y de prominencia, de realeza, porque él va a salir de realeza. Y primero hay que entender este punto que estoy predicando. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1, miren lo que la Biblia dice: y cuando el cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de mando, con voz de trueno: ven y mira. Verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco. Lo blanco está relacionado con lo honesto, con lo puro. Se está relacionado con lo bueno. Entonces dice: y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y el arco está relacionado con los malos. Voy a quedarme un ratito ahí en el versículo 2. Dice la Biblia: aparece el caballo blanco, representa, hermano, un sistema de paz, y representa un sistema de lo que nosotros conocemos como lo bueno, porque este personaje no va a ser presentado en el mundo como un asesino, como un malvado, sino como la persona más buena y honesta, y el hombre que va a acaparar titulares, se va a ganar todas las personas en el mundo con sus discursos, y el mundo va a decir: este es el hombre. Pero entendamos esto, que dice la Biblia que venía y traía un arco. Arco representa la maldad, aleluya, y todo lo malo que él tendrá en sí mismo. Pero también dice: y se le fue dada una corona. Es porque en la tierra lo van a coronar. Entonces tiene que venir de reyes. Él viene de descendencia real y no es cualquier persona en el mundo.
No va a aparecer de lo incógnito, no. Tiene que ser un hombre que en el mundo sea reconocido como una figura pública, para que el mundo entero lo pueda abrazar y lo pueda recibir como el hombre que va a cambiar la historia del mundo. Pero no se preocupe, porque la iglesia no le va a tocar mirar eso. A la iglesia no le toca mirar eso. Aleluya. Porque cuando este sistema diabólico, esta plataforma satánica se presenta en el mundo como en una forma pasiva, amable, yo he dicho en muchas prédicas, se va a ganar, hermanos, en el mundo entero, se va a ganar, ¿qué cosa? Como la persona mejor en el mundo, y le van a dar el premio Nobel de la paz, porque va a ser el hombre supuestamente más bueno y más importante, pero vendrá de realeza, porque para que la Biblia hable y le dieron una corona, es porque lo van a coronar, porque será un hombre de ¿qué? De principios de realeza. Aleluya. Pero hay algo que más quiero explicarles en este día. El anticristo no aparecerá mientras la iglesia esté en esta tierra todavía. ¿Puede alabar el nombre del Señor? Dele alabanza de glorias al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Mientras la iglesia se mantenga todavía en esta tierra, porque la iglesia tiene que desaparecer de esta tierra, mis hermanos. Y cuando la iglesia desaparezca, acuérdese de esta prédica, entonces aparece en escena este personaje que el mundo lo va a abrazar, lo va a recibir y lo van a coronar. Y todas las televisoras en el mundo estarán enfocadas en sus discursos políticos, en sus discursos, aleluya, hermano, de bien ambiente, para poder traer un mensaje de esperanza para un mundo que cada día convulsiona, un mundo que cada día está perdido en la delincuencia, en el odio, un mundo que la economía, hermanos, cada día sucumbe, un mundo que los economistas dicen, ellos mismos lo dicen, que muy pronto, aleluya, entrará en escena el caballo negro. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen ellos eso? Dicen que porque, hermanos, primero se preparó una pandemia mundial para que pudiera traer problemas, aleluya, de muerte mortífera en el mundo, y posmuerte seguramente, y pos todo lo que hemos vivido, viene el hambre mundial sobre este mundo entero. A la gente no le gusta que le prediquen esto, porque a la gente le gusta que le digan, vienen días mejores, vienen cosas mejores para este mundo. No vienen cosas mejores, mi amigo que me está viendo. Hay gente que dice, con la vacuna ahora vamos a tener una mejor vida, ya que tiempo nos vacunó el Espíritu Santo. Y si todavía estamos vivos sin vacuna, es porque todavía su presencia es más confiable que todas las cosas. Alabe la gloria de Dios. Porque, aleluya, el mejor antídoto contra la muerte se llama la presencia del Espíritu Santo. Levántale las manos al cielo. Oigo cristianos que dicen, es que cuando me ponga la vacuna, yo voy a estar mejor todavía. Con vacuna y con no vacuna, te vas a petatear. Alábale la gloria de Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, nuestra alma está en las manos preciosas del Salvador. Hermano, aleluya. Y Pablo dice una palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque para el cristiano morir no es, aleluya, pérdida, es ganancia. ¿Cuántos le levantan las manos al cielo? Claro que la van a exigir y la vamos a tener, la humanidad que esté aquí, la que estemos aquí, la va a tener que poner. Pero la confianza del hombre no está en una vacuna de los cristianos. La confianza de los cristianos no está en una vacuna, ni en los alcances, hermanos, científicos, aleluya, del ser humano. No está allí. No está allí. Yo sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si a usted le toca vacunar, si lo mandan del trabajo, vacúnese. Pero en su esperanza, con vacuna y sin vacuna, cuando le toca morir, la vacuna, porque la palabra que ellos están utilizando en este último tiempo, vamos a inmunizar a la humanidad. Que se vayan al diablo. ¿A quién van a inmunizar? Que al caso el hombre no muere,
¿Que acaso el pecador no muere? ¿Que acaso las personas no mueren? Esa es la palabra que utilizan. Aleluya, el único que puede inmunizar se llama Jesús a través de su sangre. Porque cuando morimos, no morimos, vivimos con Él. Levántale las manos al cielo. Dale aplauso de gloria a aquel que vive. Pero esa es la palabra que hoy en día circula. Vamos a inmunizar a la humanidad. ¿Ustedes corroboran lo que yo estoy diciendo? Esa es la palabra que se usa. Miren qué irónica la vida. El otro día un hombre venía de vacunarse y se salió. En lo que salió de la clínica donde se había vacunado, un carro lo atropelló. ¿Usted cree que va a inmunizar la humanidad? La gente muere, mi amigo que me está viendo. Con vacuna y sin vacuna la gente muere. Aleluya. Salmo 146 y versículo 12. Yo quiero que me lo ponga ahí arriba para que lo leamos. Y estos hermanitos, que nuestra confianza, aleluya, aprendamos a dónde está nuestra confianza. Aleluya, póngalo arriba, siervo del Señor. Si no, yo lo busco. Aleluya. En el verso 3. Cristo vive, mis hermanos. Dice: no confíes en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. ¿A dónde está la confianza de los cristianos? Por más que Pfizer, la vacuna moderna, y todos los científicos, y la CDC, y todos los medios, hermanos amados, que están en contra de las enfermedades contagiosas, levanten lo que ellos quieran, el hombre siempre seguirá siendo hombre. Y nuestra confianza está en el Dios Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aprendamos que todo lo que en el mundo está sucediendo son alarmas que se encienden para decirle al mundo entero: se está acabando el tiempo para la humanidad. Ellos pueden, hermanos, vacunar cantidades y cantidades, pero el hombre no va a ser inmune todavía a la maldad, ni al pecado, ni a la muerte. La única manera de ser inmune, aleluya, y de poder entrar al cielo eterno es con la presencia, con la vida, con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levántale las manos al cielo. Aleluya, no hay salvación en los príncipes, ni en los hijos de los hombres, no hay salvación. Puede alabarlo, alábelo si usted puede, si usted está aquí todavía. Aleluya. Cristo vive para siempre. Dice el 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Apunten estos textos bíblicos que son para usted, para que usted los aprenda. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque ya está en acción. Así le llama a la acción diabólica, a la plataforma satánica que muy pronto va a entrar en escena para gobernar este mundo. Pero también dice el misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque todavía no ha sido revelado. Nosotros los predicadores lo predicamos. Hablamos de un sistema global a donde el mundo totalmente será controlado. Aleluya. Y ya lo estamos viendo. Usted va a los restaurantes, ya no le dan menú casi, sino que le dice: mire, allí mismo, ponga su teléfono celular, aleluya, a través de ese sistema, y todo el menú se le aparece automáticamente en el teléfono. Aleluya, las tarjetas de crédito. Uno se va a las tarjetas de crédito, tiene las tres rayas, las tres barritas de raya, y uno rápidamente entra ese código y ya el mundo está siendo codificado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está hablando de todo lo que la Biblia dice? Está hablando de un sistema de control que viene sobre este mundo entero. Usted lo quiera oír o no lo quiera oír, es la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Viene un mundo en el cual el mundo será codificado a través de un sistema, de un número de control que viene para poder controlar este mundo. Pero fíjense lo que voy a explicar en este texto. Están los hermanos aquí en esta tarde. Aleluya. Y dice la Biblia en el mismo versículo: hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De qué está hablando? De que la iglesia tiene que ser arrebatada y ser quitada de en medio.
Porque mientras la iglesia ora con el poder del Espíritu Santo, mientras la iglesia canta, mientras la iglesia predica, por muy fuerte que sea la influencia satánica de ese personaje siniestro para poder entrar en el mundo, no puede entrar en aleluya con toda su fuerza ni su magnitud, porque donde hay alabanza está presente Jesús. Y el diablo no se puede manifestar. Una casa donde cantan alabanzas a Dios, no hay, hermano, oportunidad para fuerzas de demonio, porque ahí está la gloria de Dios. A donde se alaba, donde se adora, mientras la iglesia tenga alabanzas en este globo terráqueo, el anticristo no puede entrar en escena. Hay alguien que lo detiene, y ese alguien se llama la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Levántale las manos al cielo. Mientras eso esté en la tierra, él puede ir preparando el mecanismo a través de los números, a través de todas las, aleluya, hermanos, las maneras de codificar, pero no puede entrar en escena hasta que la iglesia se vaya de esta tierra. Entonces ese que ha aparecido allá en la ciudad o en el país de Israel es un farsante, es un mentiroso, es otro anticristo más. No, aleluya, ni es la persona del anticristo, aleluya, porque ese no puede entrar en escena todavía, porque aquí está la novia del Cordero, la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y mientras alabe a Dios, ni aún los brujos se pueden preparar cuando la iglesia alaba, ni pueden hacer maldad cuando hay alabanza, hermano, porque la alabanza es que mueve la presencia de Dios. Levántale las manos y alaba a Dios en esta hora. Dele alabanza, dele alabanza. Aleluya. Pero la Biblia dice claramente en el verso 8 que una vez que esto que le estorba sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Así lo llama la Biblia. Aleluya. La Biblia le llama inicuo, cuya palabra significa malvado, sanguinario, sucio, perverso, asesino. Porque su aparición no crea usted que va a ser de una manera violenta, sino de la manera más pacífica que hay en este mundo. Y por eso es que los mismos cristianos, aleluya, cuando el enemigo levanta todos los sistemas que está levantando, claro que la iglesia se debe someter ¿a qué cosa? Se debe someter legalmente a las cosas que son legales. Aleluya. Pero la iglesia, cuando ya va fuera de lo que es lo honesto, hermano, delante de la presencia de Dios, y que hay leyes contra natura, contra la Biblia, contra Dios, no estamos nosotros obligados a someternos. Que vengan y digan al pastor que usted tiene que casar dos mujeres en la iglesia, aleluya, mejor que los corten el cuello. Y que la humanidad entera, y que vengan y que le digan al pastor que él tiene que permitir, aleluya, que curas religiosos vengan y den culto dentro de sus cultos, que se vayan al diablo. Aquí nosotros predicamos a un Cristo que vive. Y la palabra del Señor dice, están los hermanos aquí en este lugar, aleluya, que ya está en acción, pero que hay algo a lo presente que lo detiene. Ese algo es la iglesia. Y dice, cuando sea quitada de en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien, aleluya, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Porque hay algo que la iglesia debe estar seguro, que el anticristo va a reinar, según la Biblia, 3 años y medio. Pero no podrá mantenerse, porque Cristo, cuando venga en su segunda venida, lo matará con el espíritu de su boca, quiere decir con la espada que es su palabra, y lo mandará al lago de fuego, a él y al falso profeta. Levántale las manos al cielo si puedes alabar el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Están los hermanos todavía aquí. Aleluya. Pero la Biblia dice en el verso 9: inico, malvado, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Porque el anticristo también estará acompañado de un falso profeta religioso, que hará señales, milagros, prodigios,
pero serán mentirosos. Porque así es el diablo. El diablo hace milagros, decía un pastor el otro día. Pastor, no se equivoque. El diablo hace milagros, pero son falsos. Porque los únicos milagros que son tangibles y que son verdaderos son los que hace Jesús a través del poder de su palabra, del Espíritu Santo. No puede hacer milagros. Y la Biblia dice que el diablo hace milagros, pero son milagros falsos. Cuando la gente va al brujo porque dicen que no pueden dormir porque tienen brujería, el brujo les calma un poquito el poder dormir y les mete otros demonios peores. Porque ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás si ellos trabajan para el mismo bando? Pero cuando Cristo sana una enfermedad, nunca más esa enfermedad vuelve. Si te sanó de la columna, si te sanó, aleluya, de la vértebra, si te sanó de cualquier enfermedad que tú tengas, te sanó el Señor, esa enfermedad maligna no vuelve. Porque Cristo reprendió esa enfermedad en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y la Biblia dice que por su llaga fuisteis curado. Es bíblico, aleluya. El milagro que Dios hace, hermanos, son milagros, aleluya, poderosos. Y son milagros, aleluya, auténticos, verdaderos, porque solo Él puede sanar así. Levántale las manos y alaba la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya, dale aplauso de glorias. Porque al diablo no le gusta cuando la iglesia alaba al Señor. Porque en la alabanza hay poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y una de las cosas que va a engañar mucho este espíritu demoníaco del anticristo, dice la misma escritura, dice que engañará, si fuere posible, a los escogidos. A través de los falsos profetas está engañando cantidad de cristianos en este tiempo. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Pero están los hermanos todavía en este lugar. Aleluya. Apláudale que Él está aquí todavía con nosotros. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 26 y 27. Miren el peligro que hay con esos falsos mesías que están saliendo. Falsos cristos. Este es otro mentiroso más. Es otro falso. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque en este último tiempo va a salir una hemorragia de falsos cristos que se van a hacer llamar cristos. Y no solo hombres, sino mujeres que también se llaman cristos. Hasta de eso estamos viendo en este último tiempo. Y todo eso se acelera y está demostrando con la Biblia claramente que la profecía dice: hijitos, es el último tiempo. Y sabéis que el anticristo viene en el mundo, porque han salido muchos anticristos por el mundo. Satanás va a enviar un montón de anticristos por el mundo previo a la venida del Mesías número 3. Muchos anticristos van a salir por el mundo y esto va a traer confusión, pero no en el pueblo que espera la venida del Señor, sino en aquellos cristianos mediocres, aguados, que están en las iglesias. Aquellos cristianos, hermanos, aleluya, que no sirven para nada. Para ellos será confusión. Para la iglesia son señales de su venida. Nos estamos dando cuenta que estamos frente a un panorama profético de que Cristo dijo: cuando les digan está en el desierto, no lo creáis, está en los aposentos, no salgáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos son falsos cristos que hay en el mundo. El Hijo de Dios no viene sobre esta tierra. El Hijo de Dios viene a los aires a levantar a su prometida. Levántale las manos al cielo. En su, aleluya, en su venida, en el arrebatamiento, no viene a poner pies sobre esta tierra, porque Israel está esperando un Mesías falso. Porque hace 2000 años el Mesías vino y no lo conocieron. Pero Pablo utiliza una palabra y dice:
Yo he venido, dice, perdón, Jesucristo hablando esta palabra en San Juan 5:43, dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero vendrá otro en su propio nombre, dijo, y a ese recibiréis. El Señor dijo esas palabras, decía un teólogo con lágrimas en sus ojos, parado enfrente de todos aquellos religiosos, en medio de toda aquella gente perversa que estaba allí. Les dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero vendrá otro, dijo, en su propio nombre, y a ese ustedes recibirán. Porque los judíos de hoy en día, hay cuatro grupos de judíos. Hay cuatro grupos de judíos. Número uno, están los judíos cristianos. Porque si usted no lo sabía, hay judíos que han creído en Cristo y que abandonaron su religión, abandonaron su pecado, abandonaron todo lo malo por servir a Jesucristo. Hay judíos cristianos que les ha costado ser expulsados de sus propias casas por ser cristianos. Por eso aquel versículo se escribió para ellos. Dijo, el que no abandonare padre y madre por mí, dijo, no es digno de mí. Así dijo el Señor. Aleluya. Porque en la Biblia está escrito claramente, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Y quiénes aborrecen más a los judíos que se convierten? Los mismos parientes, sus padres los botan de la casa. Ellos hacen una fiesta fúnebre el día que su hijo se hace cristiano. Lo expulsan de la sinagoga, lo expulsan de su casa, lo sacan de en medio de sus reuniones familiares. Y en su partida ponen una, hermano, aleluya, una caja en medio de la casa y hacen una fiesta fúnebre y dicen, fulano se murió para siempre, ya no es parte de esta familia. Por eso es que para un judío cristiano, cuando se convierte a Cristo, hermano, no como nosotros que cuando nos convertimos a Cristo, si papá y mamá se enojan porque nos hicimos cristianos, pero siempre tenemos comunión con ellos. Pero estos no, a estos los destierran del hogar para siempre. Pero Cristo les dijo a ellos, aleluya, que el que dijo, el que ama a padre y a madre y a hermanos y a hijos más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Porque el amor de Dios es más grande que el amor de los mismos seres humanos. Levántale las manos al cielo. Y estos judíos, por el amor de Cristo, no les importa que lo desprecien, que los aborrezcan, pero tienen el amor más grande, que es el amor del Cristo de la gloria. Cuando alguien te desprecia por ser cristiano, hermano, que aleluya, qué maravilla que te desprecien. Porque bienaventurados seréis, dice, cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que te desprecien por ser cristiano, no por chismoso, sino por ser cristiano. Hay una bienaventuranza de las nueve bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Hay nueve bienaventuranzas y es la última, que te desprecien. Pero a los cristianos judíos les toca cruel. Pero ellos aman a su Mesías. Ellos esperan a su Mesías. Ellos no creen en esos cristos falsos que aparecen por allí, ni en esos descendientes del rey David. Ellos saben que su Mesías viene en los aires. Porque ellos hoy están creyendo el Nuevo Testamento. Ellos han creído la Biblia, que está escrita que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también están los judíos liberales. Los judíos liberales son aquellos que creen en su religión, pero a medias. Y ellos toman, ellos pecan, ellos, muchos de ellos son asesinos. Esos judíos liberales no les importa ni la religión, no les importa quiénes son ellos, ni de dónde vienen, son liberales. Ellos lo que quieren es vivir en este mundo pecando. Si hace poco un judío liberal aquí en el estado de Washington no mató a una mujer y la peló como un cerdo, la dejó peladita y se fue a su país. Pastor, sí, hermanos, si en el mismo Israel, allá, aleluya, en la plaza
de Jerusalén han hecho desfiles de homosexuales y lesbianas. Aún en la Tierra Santa hacen todo eso, sí, porque entre esos grupos hay gente pecadora, malvada también. Sí, lo hay. Por eso es que los cristianos oramos por Israel, oramos por el pueblo de Dios, oramos por ellos porque Dios nos ha mandado a orar por ellos. Pero también están, número tres, están los judíos gnósticos. Estos no creen ni en su religión. Ellos no creen en Jesús, no creen ni hermanos, ni para decir ni en Moisés, ni en nadie de lo que es la ley. Ellos no creen nada. Yo le trabajaba a uno de ellos, y cuando yo un día le hablé de Cristo, se molestó y más bien se rió de mí. Me dijo: ¿qué Cristo, qué Moisés, qué Abraham, ni qué nada? Ellos son gnósticos, no creen en Dios. Y muchos de ellos son brujos, hechiceros, santeros, y le han vendido su alma al diablo. Pero nosotros oramos por ellos, porque Dios nos mandó a orar por la paz de Jerusalén y nos mandó a bendecir a Israel. Aleluya, eso dice Génesis 12:3: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Por eso bendecimos a Israel, porque los cristianos no odiamos a Israel, bendecimos a Israel, oramos por Israel. Yo hay momentos que cuando menos acuerdo, yo estoy orando por Israel. Aleluya. Pero también entre ellos, en este otro grupo, número cuatro, están los judíos ortodoxos. Ellos son los que andan el kippah en su cabeza. Ellos son guardadores del sábado. Ellos tienen su propia costumbre, su propio libro. Ellos no andan la Biblia, ellos andan el Talmud. Y lo tienen y enseñan a sus hijos a guardar el sábado por generaciones, generaciones. Y muchos de ellos están en hermanos, en los muros, aleluya, de los lamentos. Están haciendo guardia en el templo para decir en los muros 24 horas al día. Están orando y llorando. Ellos lloran con lágrimas pegándole al muro de los lamentos y diciéndoles: mándalos al Mesías, que venga el Mesías. Pero lamentablemente el Mesías que ellos esperan no es el Cristo de la gloria, es el anticristo que va a venir y los va a engañar. Aleluya, lloran con lágrimas que le manden al Mesías y que el Mesías regrese. Hermano, así está la humanidad aún en el tiempo de hoy. No se dan cuenta que hace 2000 años el Mesías vino, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida y muriendo decía estas palabras: aleluya, consumado es, he terminado la obra. Aleluya, y dice la palabra del Señor que llorando entregó su espíritu. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Es cierto que murió y fue sepultado y tuvo 3 días en la tumba, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. La muerte no lo pudo detener. Levántale las manos al cielo. Ese es el Mesías que la iglesia lo ama, que la iglesia lo espera. El Cristo que ha prometido llevarla un día, porque Él viene muy pronto. ¿Cuánto le levantan las manos al cielo? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y no quieren alabar a Dios, no quieren darle glorias a Dios. Para ellos es religioso levantarle las manos y alabar al Señor. Aleluya. Para ti que estás perdido, animal, levántale las manos y alábalo. ¿Quién te salvó? ¿Quién murió por ti en la cruz del Calvario? Aleluya. ¿A quién es que le damos lo que dice la Biblia? La Biblia lo dice en 1 de Timoteo 2 y versículo 8. Yo quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos santas al cielo, sin iras ni contienda. Por eso es que le levantamos las manos y alabamos y exaltamos el nombre del Señor Jesucristo. Le dale un aplauso en esta hora de gloria. Dale un aplauso de gloria, dale un aplauso de gloria. Aleluya. Y la Biblia dice que han surgido muchos anticristos. Y cuando esto esté pasando en el mundo,
sin duda estaremos cerca de la venida del Señor. Estaremos cerca de ser arrebatados cuando todo esto esté pasando en el mundo. Aleluya. Miren cómo es el mundo. El mundo es irónico. Cuando estaba la pandemia, hermanos, en los peores momentos de la pandemia, la gente mandaba mensajes a cantidades que yo no ajustaba ni a leerlos todos. Y decía: pastor, ore por mi familia, ore por mí, que al terminar esta pandemia, al terminar esto, yo voy a acercarme. Cuando usted abra el templo, yo le aseguro que ahí voy a estar en la banca adorando a Dios. Pastor, mi familia, necesitamos la oración. Hermanos, ¿saben qué? Qué irónica es la vida. Cuando la pandemia un poco ha pasado y todavía está muriendo cantidades de personas en el mundo, pero cuando la pandemia está un poco, como decimos nosotros, un poco calmada, vienen, ¿sabes qué hacen? Suben videos a donde están bailando música, aleluya, chabacana, sin vergüenza, meneando sus cuerpos semidesnudos. Eso es lo que la gente quiere. Esa es la humanidad perversa en la que estamos viviendo. Se dan cuenta que Cristo viene. Mesías están saliendo en el mundo, falsos mesías, aleluya, que no tienen nada que ver con el Cristo de la gloria. Y todo esto lo que demuestra aceleradamente de que estamos entrando en una recta final como pueblo cristiano. Aleluya. Pero Dios le dice a la iglesia: no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. No tengas temor ni de las señales del cielo, ni de las cosas que los hombres tiemblan. Aleluya. Por eso la Biblia dice claramente: yo miraré a aquel, dice el Señor, aleluya, que tiembla a mi palabra. Aquel que tiembla delante de mí, a ese es al que Dios va a mirar. Al que tiembla cuando su palabra está siendo predicada. Hermano, dice: yo miraré a aquel. Póngamelo ahí arriba. Póngamelo ahí arriba. Aleluya. En el libro de Isaías 66 y verso 3. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Puede alabarlo, hermanito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Póngame el verso 2. Quiero leerlo con ustedes, si es que está ahí. Aleluya, dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y si todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel. ¿A quién dice Dios que va a mirar? ¿Aquel sinvergüenza que siendo cristiano en la calle anda pecando? No. Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, hermano, yo siento hasta escalofrío sobre mi cuerpo. Porque esa palabra me contriñe, me toca. Y dice: miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Miren, usted puede oír noticias de todo calibre en la televisión, en los medios de comunicación, que están muriendo miles, que están muriendo cientos, que están muriendo esto y lo otro. Miren, no tiemble por eso, pero tiemble cuando se está predicando esta bendita palabra de Dios. Porque Dios dijo que te va a mirar cuando eres pobre y humilde. Quiere decir, no arrogante, sino que tiembla ante la palabra bendita de Dios. Aleluya. Cuando Dios está predicando, hermano, el que la siente deseo hasta de correr, porque Dios hablándole al mundo y diciéndole: el tiempo se está acabando, Cristo viene, el fin se acerca. Y los que están tibios, sigan tibios todavía. Los que están fríos, sigan fríos. Pero los que están calientes, caliéntense más todavía, porque Cristo viene pronto. Viene y viene muy pronto a levantar a su iglesia. El otro día un hermano me llama y me dice: se me ha quitado las ganas de comer. Y yo le dije, le diagnosticaron anemia profunda. Porque solo el que tiene anemia es que no le da hambre. Y me dijo: no, hermano, me dijo, oyendo las noticias, me dijo que están alarmantes. Ay, me dijo, yo me preocupo. Le dije: preocúpese el hombre en su pecado. Ese texto, hermano, la palabra del Señor. Preocúpese el hombre, aleluya, y aflíjase el hombre en su pecado. Pero no el que tiene a Cristo Jesús. Porque todo lo que indica es que estamos cerca de irnos con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos cristianos con anemia profunda hay aquí hoy? ¿Se les ha quitado el hambre? ¿Cómo no se le va a quitar el hambre si solo son cristianos cada 8 días vienen a alimentarse y los otros días pasan, ¿qué? En el pecado.
Pero el cristiano verdadero, denle aplauso de gloria. Están los hermanos aquí, pero yo quiero oír un gloria a Dios en esta hora. Y que se oiga hasta por allá que el pueblo cristiano está aquí. Aleluya. Aleluya. Miren cómo este personaje, cuando aparezca, decimos que será una figura pública. No puede ser un hombre que venga de la incógnita, sino un hombre que se haya ganado todos los reconocimientos en el mundo y que el mundo entero lo admire, lo alabe por sus hechos heroicos que él hará. Porque no crea usted de que será cualquier persona. Hermanos, cualquier gato no puede decir yo soy el anticristo, no, yo soy el Cristo, porque nadie le va a creer. Incluso el anticristo no va a salir ni de América. Muchos por allí, predicadores y hermanos, hacían conjeturas y decían hipótesis. No, que el anticristo es Donald Trump. El señor no es, ¿cómo hombre? No sé qué se les había metido. El anticristo no es del continente americano. Una, dos, tampoco no puede ser ese animal, hombre. No puede, ¿cómo? Si ese hombre ni hablar sabe. En primer lugar, no puede ser eso. Ese será un hombre tan educado, intelectualmente hablando, un hombre superdotado con conocimientos tremendos. Si el mismo Ezequiel en el capítulo 28 y en el verso 3 le dice que será más sabio que Daniel, así le llama, más sabio que Daniel. Y Daniel, ¿quién era más sabio que Daniel? Excepto nuestro Señor Jesucristo. Daniel podía revelar enigmas, sueños y cuantas cosas. Era súper sabio. Aleluya. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Serás súper sabio. Ese señor que ni hablar sabe, hermano. Otros decían que el presidente Obama, porque le estaban buscando sus raíces, que posiblemente tenía raíces judías. El anticristo no será de América. El anticristo salirá de Europa. No será un hombre sencillo, será un hombre con raíces judías. Muy superdotado. Miren cómo la Biblia dice. Primero vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, aleluya, y el versículo 4. Me voy a saltar tres versículos para ir al verso 4. Aleluya. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Verso 5: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y verso 6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su dominio no será en un país, su dominio será mundialmente. Pero dice la Biblia: y adoraron al dragón. El dragón es el diablo, que le había dado tanto poder y autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? La humanidad se volverá loca cuando salga este personaje siniestro. El mundo lo va a alabar, lo va a adorar. Aleluya. Por eso mucho cuidado cuando la gente se torna para al hablar y hablar tanto de un político. Yo oigo en mi país que hablan de aquel político, que para acá, que para allá. Hermano, de los políticos no hay que levantarlos. Que sean buenos es una cosa, que bueno, ¿verdad? Que están haciendo cosas buenas. Y asimismo, cuando el anticristo salga, el mundo entero lo va a alabar. Van a engrandecer, hermanos, sus actos heroicos que él va a hacer. Pero dice la Biblia que va a actuar 42 meses, quiere decir 3 años y medio. Va a gobernar sobre este mundo entero, y su dominio será globalmente por toda la tierra. Y dice la Biblia: y se le dio poder para hacer guerra,
Porque no habrá poder militar, no habrá poder político, no habrá poder religioso que podrá enfrentarse al poder del anticristo. Porque su dominio, su poder vendrá de las mismas fuerzas de Satanás. Del mismo dragón le entregará el poder a la bestia. Dios va a permitir todo esto. Pero hay buenas noticias para la iglesia. Acuérdese que él no puede ejercer su dominio ni su poder porque aquí todavía está la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya, los vamos de esta tierra. Cuando estemos en los cielos, entonces va, hermanos, a poder salir y va a poder declararse públicamente cuando este hombre comience a gobernar en el mundo. Están los hermanos aquí en este lugar. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que hacía que aún los mismos santos lo vencía. Aquí es donde muchos teólogos dicen que la iglesia posiblemente estará y pasará por la gran tribulación. No está hablando de los santos la iglesia. Está hablando aún del pueblo de Israel, porque Dios levantará 144,000 predicadores del pueblo de Israel que estarán predicando en los tiempos del anticristo. Ellos ganarán almas, pero también no van a poder ejercer su dominio ni su poder, porque el anticristo va a tener poder y dominio sobre todos estos santos, aunque ellos tendrán una unción especial según se ha creído. Pero no podrán pelear contra la bestia anticristo, porque así está determinado en la palabra del Señor. El único que lo va a derrotar se llama Jesucristo. El único que le va a quitar el poder se llama Jesucristo. El único que lo va a mandar al lago de fuego es Jesucristo. Aleluya. Por eso los que estamos hoy aquí en la iglesia, no piensen quedarse, prepárese. Prepárese para irnos con Cristo Jesús. Prepárese para que, hermanos, en su venida nos vayamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando todas estas cosas estén pasando, señales evidenciales que la iglesia está cerca de ser arrebatada. Oye lo que dijo la hermanita hoy, que ella va a ir a la calle, o que ella, que oren para que ella vaya a la calle. Es porque hay gente que todavía está dormida. Hay gente que sabe que hay que hacer el trabajo de Dios, pero no lo hace, hermano. Hermano, levántese, no se quede ahí donde usted está. Aleluya. Hay gente que está, pero tan gordo. Hermanos, que ya no le cabe más para alimentarse y no le da ni siquiera 2 horas al Señor de trabajo para su obra. Se le están saliendo las patas de pollo ya porque ya no le caben. No se da cuenta que Cristo viene y lo que está alimentando es la carne, pero no su espíritu. Alábele lo que el Cristo vive para siempre. ¿Cuántos le levantan las manos y aplauden al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aleluya. Cuando el anticristo venga, número 4, y algo que lo calificará directamente como el anticristo, es porque él será el causante del tratado de paz, que le llaman los expertos la paz de Jerusalén, entre sus enemigos. 122 naciones, 122 millones de enemigos, voy a corregir esa palabra, que Israel tiene alrededor de él. 122 millones de enemigos, posiblemente con 6 o 7 millones, aleluya, de judíos, y no los pueden tocar. Irán dice: lo vamos a destruir, y solo son habladurías. Irán y Jordania y muchos más dicen: lo vamos a destruir, y no lo pueden tocar. Entonces hay un clímax de odio, hay un clímax de persecución, hay un clímax, hermano, de maldad contra el pueblo judío. Pero cuando este personaje aparezca, entonces algo que lo va a calificar directamente como el anticristo es porque él va a ser el promotor de un tratado de paz entre judíos, árabes y palestinos. Él se va a encargar de ser el pionero para que este pacto, que Isaías lo llama el pacto de la muerte, cuando Israel haga el pacto con las naciones enemigas, entonces estaremos hablando de la persona del anticristo. Mientras tanto, no hay. Entonces la iglesia siga predicando. Voy a leer la palabra del Señor. Están los hermanos aquí todavía conmigo.
Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9 y verso 27. Daniel capítulo 9 y verso 27. Y después vamos a ir al libro del profeta Isaías. Denle aplauso de glorias al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y por otra semana, hablando de una semana profética, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Quiere decir que a la mitad de la semana va a pelar sus verdaderos dientes, su odio contra el pueblo judío. Y se va a declarar abiertamente como el enemigo número uno de Israel. Dice, y en la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones, eso de toda la maldad, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque él va a romper, él va a ser el causante de hacer ese pacto, pero él mismo va a ser el causante de romper ese pacto, cuando se declare en Israel, de que él, cuando el primero se los va a ganar a todos, diciendo que él es el Mesías, Israel lo va a aceptar. Porque vendrá de la línea del rey David. Pero una vez que él se declare públicamente, él va a romper ese pacto, ese convenio de paz, y va a sacar su odio. Cuando Israel se dé cuenta que él es un farsante, cuando Israel se dé cuenta que han puesto su confianza en el Cristo que ellos esperaban, que es un farsante, Israel va a huir al desierto y va a empezar una persecución masiva contra el pueblo judío, con un odio descarado y malvado, porque Satanás odia a dos pueblos, odia a la iglesia y odia al pueblo de Israel. Si él de su parte le diera la oportunidad, así como cerró, le dieron la oportunidad que se cerraran los templos durante 2000 años, no pudo nunca cerrar los templos, pero como los cerró por 3 meses, entonces el diablo celebraba, los demonios celebraban, porque no crea que el diablo al cerrar, hermano, las tiendas, al cerrar los moles, al cerrar, aleluya, licores, al cerrar, el diablo, su alegría no era esa. La alegría del diablo y su festejo era porque había cerrado los templos. Aleluya, pero el diablo se equivocó, decíamos nosotros los predicadores, cerró los templos, pero no cerró el mensaje del evangelio, porque de las casas estábamos predicando a nuestros hijos y a los parientes que estaban, y a todas las naciones del mundo, la palabra. El diablo no ha podido cerrar el cielo, el cielo está abierto para que la gente se convierta. Pudo cerrar los templos, pero no cerró el mensaje del evangelio, ni tampoco el cielo. Porque en la pandemia se convertía la gente. Alabe la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero el diablo, después de 3 años y medio, pela sus verdaderos dientes. Y entonces allí empieza la persecución masiva contra el pueblo de Israel. Él mismo hace ese pacto, él mismo lo va a romper. Dele aplauso de glorias al que vive. Aleluya. Dele aplauso de glorias al, aleluya, al Cristo de la gloria. Cristo está con nosotros. Aleluya. Miren, mis hermanos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos las profecías, nos damos de cuenta de que sí hay falsos cristos, y todo el tiempo los han habido, como ese falso Mesías que está salido. Es un falso, no es el anticristo. El anticristo no puede ser, porque la iglesia está todavía aquí en la tierra. He predicado claramente y sigo predicando en este día. El anticristo no puede ser un hombre que salga de cualquier cosa. El anticristo será una figura pública, reconocida mundialmente por las Naciones Unidas, para que el mundo entero lo pueda abrazar y recibir. ¿Están los hermanos aquí todavía? Aleluya. ¿Puede darle un aplauso de gloria al que vive? Al que vive, al que vive, al que vive. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia, voy a leer para ustedes. Isaías capítulo 28. Aleluya. Capítulo 28. Y versículo 15. Cuando Israel hace este pacto, y este pacto lo llama pacto con la muerte, porque todo convenio que una persona hace con Satanás es contra su propia vida. Todo brujo hechicero que me está viendo, que le ha vendido su alma al diablo para que te dé riquezas, para que te dé plata, te dé tantas cosas,
has hecho un pacto con la misma muerte, porque el diablo es ladrón y asesino. Dice la Biblia que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Israel, en el capítulo 28 y verso 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque el pacto ese es de que ellos serán librados de la guerra y de la muerte. Mas se equivocaron y se van a equivocar con este pacto que ellos van a hacer. El presidente, o perdón, el primer ministro de Israel, porque así se llama, cuando hagan este convenio y este pacto y firmen este tratado de paz, que ya se dio inicio cuando Donald Trump estaba en el poder, pero no es a su cabalidad, porque quien va a hacer directamente este pacto va a ser el anticristo. Dice, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Miren lo que dice la Biblia, pacto tenemos hecho con la muerte. Porque el día que Israel se dé cuenta que con el que ellos firmaron ese pacto es para su propia muerte. Escuchen, iglesia del Señor, esto va para los que se quedan. Usted que se queda va a mirar todos estos movimientos que yo estoy predicando. Cuando las noticias mundiales estén corriendo por todos los canales de televisión diciendo, Israel firma un glorioso y precioso tratado de paz, y esto será noticia mundial. Israel y todos sus aledaños enemigos ahora son amigos, y se volvió la paz en el Medio Oriente. Cuando todo esto esté aconteciendo, ustedes que se queden se darán cuenta, y de mi parte me saludan al anticristo. Aleluya, porque yo estoy seguro que muchos de los que están aquí por sinvergüenza se van a quedar. Aleluya, porque están pecado viviendo doble vida. Y si usted se queda, usted va a ver estos movimientos y se le va a llamar un periodo de paz y de felicidad, porque se acabó el problema en el Medio Oriente. Más la humanidad se estará dando cuenta, los cristianos que se queden, que esto lo hemos predicado los predicadores que predicamos la venida de Cristo Jesús. Aleluya. Pero usted y yo que nos preparamos, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, y esto va para nosotros, y con esto voy a ir cerrando esta prédica. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Verso 12. En el verso 12, siervo del Señor, después al final vamos a orar por esa computadora, porque la estoy mirando como que me está poniendo lenta. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene muy pronto. El que está viviendo en pecado sigue en pecado todavía. El que está viviendo en una doble vida sigue en doble vida todavía. Pero el que es santo todavía, santifíquese. El que es justo practique la justicia todavía. Porque dice, vengo pronto. Jesús lo dice con sus labios, vengo pronto. Cuando muchos anticristos estén pasando sobre el mundo, la venida del Señor se acelera, la profecía se está acelerando, porque estamos en minutos proféticos para ser levantado. Y cuando digo minutos proféticos, no me estoy refiriendo a una hora, a tres horas, ni a tres días, ni a tres meses, sino estoy diciendo que estamos muy cerca de irnos con Cristo Jesús. Su venida está cerca. ¿Cuántos falsos cristos se están levantando, mi pastor? Se están levantando muchos falsos cristos. Iglesia, no temas. Y en último lugar, te quiero tocar esta parte para quitarte de tu mente y de tu corazón ideas que muchas veces tenemos. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 16 y 17. Esto quiero quitarle de su mente y de su corazón las ideas que usted tiene. Porque por ahí muchas voces estamos oyendo. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense que este dominio será mundial, voy a decirlo mundial, y será en todos los niveles y los estratos sociales. Lo primero que dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente. Y ahí viene la parte que sigue. Y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Trabajará el anticristo con números? Sí. Números globalizados. Números. Y en todos estos números, al final siempre van a estar los tres seises. Quizás no los va a ver al final, pero los va a ver entre todas las numeraciones. Dando a entender que la profecía del Señor sí, sí ha ido cumpliendo poco a poco. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando venga la marca de la bestia, por ahí se está diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. Yo les he predicado en este altar que la marca de la bestia no puede llegar hasta que la iglesia se haya ido. La vacuna, como todas las vacunas en el mundo, han salido, pero esta tiene mayor prioridad. Porque esta empezaron vacunando a los ancianos. Luego se fueron para los, primero los de la salud, después los ancianos, los que estaban en la línea de batalla, le llaman ellos, después los ancianos. Decía un predicador: como los ancianos no les interesan ya mucho a ellos, y con esa vacuna algo estarán inyectando dentro de ellos. Algo quiero que tú sepas hoy en día: que la vacuna no es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia no puede existir si la iglesia está en esta tierra. Va a llegar un momento en que tu empleador te va a decir: tienes que ir a vacunarte porque si no, no hay trabajo. Y usted lo va a tener que hacer. Le va a tocar. Y lo va a tener que hacer. No es la marca de la bestia. No se sabe qué tipo de cosas están ingiriendo, metiendo dentro de esa vacuna, porque dicen que los expertos que esta vacuna, hermanos, nunca había sucedido en el récord que esta vacuna fue hecha. Primero, porque una vacuna pueden pasar cantidades de años hasta que esté lista, y esta vacuna, rompieron récord en un año y meses la prepararon. Por eso es que hoy día dicen no es tan confiable, porque fue preparada en muy poco tiempo y en mucho causa reacciones diferentes y en otros cuerpos diferentes. Pero algo que sí te digo, iglesia del Señor: aunque te mandaran a poner la vacuna, porque tu empleador te la está exigiendo y el Estado la va a exigir, la nación la va a exigir, aleluya, la CDC la va a exigir, hermano, la Organización Mundial de la Salud la va a exigir, y esto será una exigencia mundial en todo el mundo, aún para las reuniones públicas como las que nosotros tenemos, será exigida. Aunque todo esto esté sucediendo como esté sucediendo, acuérdate que tu confianza no está en la vacuna moderna, ni en la de Pfizer, ni la de Johnson, está en el Cristo de la gloria. Porque si Él todavía nos tiene de pie sin vacuna, es porque todavía su gracia y su poder está sobre nuestra vida, y por misericordia estamos de pie todavía. Entonces tu confianza no está en la vacuna. Si te mandaran a ponerla, acuérdate de que te la pones, que tu confianza está en Jehová Dios de los cielos, en el Cristo que está contigo, en el que camina contigo, en el que dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. El que la Biblia dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alabe la gloria al Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 91, levántale las manos y alaba al Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está escrito en la palabra del Señor. Mi fe y mi confianza no está en la vacuna, aleluya, de Pfizer. Está en el Cristo de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Levántale, yo quiero ver la iglesia de pie por un momento. Levántale las manos al cielo. Enamórate más de Jesucristo, porque Él viene. Ama su venida, porque está a las puertas. Yo quiero que todos los hermanos estemos de pie, hasta los intercesores. Aleluya. Te van a exigir, si sí lo van a hacer, pero la marca de la bestia no será eso. La marca de la bestia no va a existir sino hasta que la iglesia se vaya. Será un dominio mundial, será un control mundial en el mundo, pero la Biblia dice al final será número de hombre. Quiere decir que será elaborado por el mismo hombre científico será el causante de ese número, hermano, de control globalizado mundial en el mundo. El mismo hombre lo va a elaborar, claro, por el mismo diablo. Bill Gates, cuando lo entrevistaron, muchos decían, y él decía: necesitamos crear una vacuna, necesitamos crear un control mundial en el mundo.
y todas esas cosas se estaban oyendo. Hay pánicos en la humanidad, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Yo quiero cerrar esta prédica, este llamado, este mensaje, y quiero invitar a alguna vida. Aleluya. Alguna vida que quisiera arreglar su corazón con Cristo Jesús. Arregla tu alma con el Señor antes que sea demasiado tarde. Porque con vacuna y sin vacuna, si te vacunas, aunque te van a inmunizar, te mueres y te petateas. Un hombre, yo dije en el testimonio, saliendo de vacunarse, lo atropelló un carro. Lo inmunizaron, mentira del diablo. No lo inmunizaron. Eso es una blasfemia para el cielo, porque el único que inmuniza se llama Jesús. Esa es una blasfemia para el cielo, para la palabra. Aleluya. Cuando se va usted a vacunar, no piense que usted se va a inmunizar. No, señores, hasta de un catarro se muere con la vacuna, porque el Cristo de la gloria es el que nos da vida. Este es un llamado que estoy haciendo aún para las vidas que me están siguiendo por las páginas sociales. Arrepiéntete, Cristo viene. Si hay una vida ahí alrededor donde usted se encuentra, o usted mismo se quiere reconciliar, porque sabe que ya anda medio pagano, quiero hacerte el llamado. Ven a Jesús. Ven a Jesús.